40. Bueno, ¿cómo estás? Lo dicho, bienvenida. Bien, estoy muy contenta. Estoy, bueno, a nada de hacer el... de cerrar esta gira por España. Estuvimos por un montón de lugares. Hay muchos fans que vi esta mañana que viajaron a casi todas las partes en donde estuvimos haciendo los shows. Y bueno, fue mi primera vez haciendo una gira por España sola. Y la verdad es que... fue lo que me emocionó mucho a mí y también a todo mi equipo. Fue súper emocionante, no nos esperábamos algo parecido ni ahí, o sea, superó todo tipo de expectativas y el amor que nos dio, bueno, que nos dieron fue muy hermoso, gracias. A ver, que están deseando de decirte lo mucho que te quieren. Mira, estuve en el concierto en Fuengirola, en Málaga. ¿Estuviste? Estuve viéndote. Allí estuve, sí. ¿Pero te saludé? No, no nos vimos. Oh. En persona no nos pudimos saludar, pero yo estaba allí. ¿Quién más estaba allí? ¡Oh! A que nos vimos en el concierto. Ahí estabais en la cola, todo el mundo con sus ropas rosas. Yo pensé que no había tantas prendas rosas en España. O sea, estaban todas en tus conciertos. Así que yo me he puesto mis pantalones rosa por eso, hoy, en homenaje. Ayer justo vi que en una cuenta de fans en Twitter poniéndome que ellos estaban preparando su... Mira, ahí. ¡Ay, es ella! ¡Es ella! Estaba preparando su outfit y todo. Y sí pasa eso en el show. Yo también cierro con los dancers y bueno, obviamente yo vestida de rosa y qué sé yo. Y se generó como algo mutuo en donde los fans también van vestidos de rosa y nada, es un momento muy lindo. Sí, es muy loco. Porque de repente ves todo el lugar lleno y toda la gente está vestida de rosa y es muy lindo. Yo estaba diciendo que... es un día muy importante, el 17 de septiembre. Cerramos la gira de España en el Wizzing. Uh-huh. Y es el segundo. Yo realmente, claro, yo tampoco lo puedo creer. O sea, tampoco lo puedo creer porque aparte cuando propusieron hacerlo por primera vez, para mí ya era una locura hacer uno. Uh-huh. Y bueno, y estamos haciendo el segundo, cerrando esta gira que me trajo muchas, muchas alegrías y me sacó sonrisas y me sacó de momentos un poco no tan lindos y me hizo muy feliz. Entonces terminarlo, esta gira en el Wizzing, en un lugar tan importante, para mí es un gran honor. Así que gracias por acompañarme en todo este proceso desde hace tanto tiempo. Gracias. Oye, y falta Sevilla también, ¿no? Falta también Sevilla, que es antes. Uh-huh. Y nada, bueno, también voy también a estar... También con ahí. Ganas, lo digo, para toda la gente que sí. Esté ahora escuchando esto desde Sevilla, sí. Que están también con ganas de ver. Unos días antes en Sevilla y después cerramos en Madrid y después ya nos vamos para Estados Unidos. También por primera vez. Bueno, es el segundo Within Center de Tini con tu carrera en solitario, pero lo que también ha ocurrido por primera vez en esta gira es que Alejandro Sanz te haya mandado un video. ¿A que sí? Cuéntame de eso, porque claro, tú has escogido Corazón Partido como cover para cantar en la gira de España, una de las canciones más importantes de la historia del pop español, sin duda alguna, de Alejandro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Murcia? También estábamos por terminar, bueno, la gira y todo, y había muchos sentimientos encontrados y... con todo el equipo, fue una emoción muy grande para todo el equipo. De hecho, bueno, volví a ver a Nachito y a Nano, que va a tocar hoy conmigo, y allá nos juntamos a ensayar y me dijeron como... me quedé con una alegría tan grande de lo que sentimos en la gira de España, y creo que terminar o estar por terminar esa gira y verlo a él mandándome un video con tanto cariño, con tanto amor, con tanto respeto, haciéndome sentir tan querida y valorando eso, fue algo hermoso y bueno, se me cayó toda la emoción encima y fue esa gota que terminó de rebalsarle el vaso y nada, lo abracé a Nano, me acuerdo, y le dije, necesito abrazar a alguien, y lo abracé y él me abrazó y fue un momento... muy hermoso, que obviamente le agradecí a Alejandro y sabe lo mucho que lo quiero y lo mucho que también lo respeto como artista. Alejandro Sanz, uno de los máximos exponentes que tenemos en este país, que es tu segunda casa. O sea, tú no sé si has pensado ya en venirte a vivir aquí, a España, ya o no. O sea, porque... yo sé que te pongo un aprieto ahora mismo delante de toda esta jauría aquí mirando fijamente, pero... No, pero es cierto. ¿Cómo te trata España? ¿Cómo lo que vos decís de que... también pasa que vinieron también muchos artistas argentinos, entonces estuve acá y estoy acá hace mucho tiempo
Y me fui cruzando con muchos artistas argentinos que estuvieron una temporada larga, también haciendo su tour, festivales, y también hay mucho argentino, hay mucha gente de Latinoamérica. En España siempre, ahí escucho un grito porque debe haber gente de Latinoamérica por acá. Sí, claro que están por aquí, por supuesto, entonces, están en casa todos. España también tiene eso que te hace sentir como en casa. Obviamente, bueno, Argentina es el país, bueno, es mi país, lo amo con todo mi corazón, pero sí, me encantaría esto que pasó este año, de poder venir temporadas largas, sería para mí algo hermoso. El destino siempre nos va a unir a España y Argentina, tú lo sabes. O sea, ahora tenemos el país de los campeones del mundo y de las campeonas del mundo también. Argentina y España unidas siempre. Estas cosas siempre pasan. Oye, y hablando de más compatriotas nuestras, sé que en el Primavera Sound conociste a la Motomami, a Rosalía. Un momento de silencio, por favor. No tengo muchas palabras porque me quedé sin palabras cuando la vi. O sea, no, viste cuando yo la amo demasiado, demasiado, es demasiado. Y que tenía muchas ganas de verla en vivo. Cuando ella estuvo en Argentina no tuve la oportunidad porque creo que ella también estaba de gira y no llegué a verla. Y tocó en Buenos Aires y obviamente fueron todas mis amigas y me mandaban los videos y yo lloraba y decía, ay, me quiero morir, que no estoy ahí, no sé qué, la verdad. Bueno, se dio finalmente que la pude ver en vivo, y después muy amablemente me invitaron a saludarla después de su show, y ella es así como la ves, dulce, amorosa, wow, es una de las artistas que más admiro. Y nada, me dijo cosas muy lindas y obviamente yo lo único que le podía decir era te amo, te amo, te amo, te amo, felicitaciones, te amo y te amo. Y ella te amo y yo nada, bueno, fue un encuentro que le cuento a mis amigas. ¿Y qué pasó? Le dije, amiga, solamente le pude decir que la amaba, no pude decirle, claro, no mucho más, no me salieron las palabras. No salían más palabras, Y bueno, pasó. Pero... Es que todos tenemos un fan dentro, hasta Tini. Como, mira, como ellos y ellas por ti. Pero no, es que me parece tan bonito que tú, que provocas eso, de que tanta gente se queda así delante tuyo, que tú te hayas quedado como flasheado pensando en Rosalía. Me quedé como literalmente en shock. Y aparte fue después de ver el show, o sea, más en shock todavía, porque la ves en vivo y es... Bueno, es un artista increíble, increíble. La felicito mucho por todo este tour que hizo con Motomami y todo lo que hizo en su carrera, es increíble. A mí me pasó eso el día de Michael Jackson. Me pasó eso el día de Michael Jackson. ¿Lo conociste? En el Hotel Boston de Zaragoza. ¿Está mintiendo o está diciendo la verdad? No. Porque yo no sé. No. ¿En serio te pasó? Lloré mucho. Durante el momento no, pero después sí lloré. Pero me lo presentaron sus sobrinos, 3T, los hijos de Tito Jackson, de los Jackson 5. ¿Estás hablando de verdad? No, yo me quedé así. Y claro. No podía ejecutar palabra en una habitación del Hotel Boston de Zaragoza. O sea que todos tenemos un fan dentro. Bueno, yo un fan muy grande. Yo tengo un fan muy grande dentro. Porque también soy fan tuyo. ¿En serio? Sí, claro, soy fan tuyo. Nos conocemos hace mucho tiempo, eso sí. Vos me conocés a mí, no sé, desde tengo 18 años, no sé. Claro, es que venías muy pequeñita como Violeta, yo ya te recibía y hacíamos aquellas entrevistas. Y yo siempre tendré el honor de haber presentado la película de Tini, El gran cambio de Violeta. Me acuerdo. ¿Cómo lo pasamos en ese estreno? De hecho, a veces como que pienso en la canción de Siempre y Llorás y digo, ¿será que la canto alguna vez en vivo de nuevo? Bueno, ¿ves? Y son canciones que marcaron obviamente a muchas generaciones que crecieron con el proyecto de Violeta, que duró mucho tiempo y obviamente también me marcó la vida a mí. Y esa canción es muy hermosa y creo que como que une esos dos mundos de lo que fue Violeta y lo que pensó hacer esa nueva etapa y esa nueva era para mí. Y bueno, Siempre Brillarás es como esas canciones. Ay, Tini, las chicas de Argentina que han llegado en la última etapa, sí, habéis venido arrasando. Sí, estuvieron casi todas. Estáis casi como todas vosotros, copando la lista. Sí, amo total. O sea, a ver, María Becerra, Emilia, también tengo que dar un aplauso a Nicki Nicole, a Lali, todas, por supuesto, y a tantas otras argentinas que estáis llegando para hacer nuestra vida mejor. Qué lindo. Con vuestra música, gracias, y vuestras canciones. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué desayunáis allí? ¿Qué os hacéis todas estrellas? Sí, la verdad es que son todas muy talentosas, nos caemos todas muy bien, nos llevamos todas muy bien y eso que te dije, como yo estando acá me crucé y me junté a cenar, a charlar, a vernos y todo con las chicas y contándonos también lo que nos estaba pasando acá en España, lo hermoso que era lo que estábamos viviendo todas en simultáneo, así que
Nada, qué bueno que lo hayan vivido también ustedes de esa forma. Y como quiero seguir hablándote de amigas, porque no hay nada más bonito que una buena amiga, ¿verdad? Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Te voy a hablar de mi Mimi y de Lola Índigo, que sé que tenéis una amistad, un cariño, un amor espectacular. ¿Y para cuándo el featuring? Aparte de High Remix, que ya llegó con María Becerra. Y la niña eso de la escuela. Eso se va, y la niña de la escuela también. Por supuesto, ¿para cuándo otra nueva canción Unidos? Unidas. Ahí, ¿sabes qué? Hay una canción, pero paren, ¿no? Hay una canción que yo le mostré casi todo lo que hice en Los Ángeles a Mimi, y hay una que le digo, esta no va a salir, pero bueno, uno se desquita, ¿no? Escribiendo canciones y haciendo música, y me dice, ¿la vas a sacar o la saco yo o me meto yo o la filtro o no sé, pero esa canción sale? El otro día nos vimos de vuelta en la brecha y me volvió a decir y bueno, igual si no es esa canción, es otra y también tenemos una sorpresita mañana que toca a ella, veremos qué pasa. No voy a decir mucho más porque justo me la nombraste y quería que fuese sorpresa, pero bueno, nada, la amo mucho. Mañana toca, mañana... ¿Pucela? ¿Será que mañana? ¿Será que mañana nos encontramos? No digamos nada. Algo va a pasar. Algo se está cociendo. Me encanta de que estés aquí, además, también yendo a visitar amigas, ¿eh? Eso, sí. A ver conciertos y a disfrutar también. No, y aparte ya. Con Mimi, lo que te digo con las chicas también, las artistas de Argentina, también con Mimi es juntarnos a tomarnos un vino y charlar de la vida y quedarnos hasta las 4 de la mañana hablando y tenemos un vínculo muy, muy hermoso de real amistad. Ay, lo que daría por estar ahí en medio escuchando a ver de qué habláis a las 4 de la mañana. No, ¿no? Se puede todo, no se puede. ¿Quién se apunta ahí a una, con Mimi con ella ahí a las 4 de la mañana charlando? A María igual. A María a estar María. Ahí en medio. Yo también. Oye, y si pudierais hacer un... Ahora hablando de argentinos también, los del espacio, vaya temazos han currado aquí, ¿eh? También, tus paisanos. Tremendo. Si pudierais hacer una canción de los del espacio solo con mujeres, solo con chicas, ahí tope de girl, Latin Girl Power, o bueno, en general, ¿a quién meterías ahí? Ay, no, a todas, no me vas a elegir. ¿Todas, no? Sí, a todas no me vas a elegir, no me gusta eso, todas. Todas. Que vengan todas, ¿no? Que vengan todas y todas hacemos una canción. Porque si ya esa canción dura 5 minutos y medio, claro, si venís eso, todas, igual me hacéis un global show entero. ¿Sí? Pongo la canción desde el principio y ya está, hasta el final, sí. 2 horas. Estaría buenísimo, ¿no? Estaría bueno. Bueno, genial. Quizás pasa en algún momento. Oye, ¿y qué ha pasado con las redes sociales? ¿Qué? ¿Te hacía falta un detox? O sea, has dicho, voy a hacer un poco de detox de Instagram y de redes sociales. Lo hago bastante. ¿Sí? ¿Haces un alto en el camino? Seleccionar los momentos en los que me meto y en los que también hago así, cierro la persiana y vivo realmente el presente y lo que me está pasando en mi vida, porque sí, a veces es un poco difícil esa dualidad constante de a veces sentir la presión de tener que salir a aclarar barbaridades, mentiras, cosas que duelen, cosas que no son ciertas. Durante toda mi vida me pasó y ojalá toda la gente que siga alimentando como esas mentiras y todas esas cosas tan espantosas pueda hacer algo más productivo en sus vidas que estar hablando de los demás y aparte mintiendo. Pero bueno. Ha quedado claro, ¿no? Ya está. ¿Para qué vamos a añadir nada más? No, y me pasa a veces que escribo porque a veces es como difícil, ¿no? Porque decís, porque tengo que salir a dar explicaciones de quién soy, lo que hago con mi vida, yo sé perfectamente y la gente que me conoce también lo sabe. Pero me pasa, de escribirlo, no lo publico, pero sí, viste, como que igual saco por algún lado. Y a ver... entendido que yo estaba necesitando obviamente una ayuda psicológica porque no la había tenido previo a este año y fue algo muy importante para mí en mi vida, darle esa importancia a la salud mental y creo que todos tenemos que tener como eso en la cabeza, a veces uno comenta muy libremente y uno opina muy libremente y uno dice muy libremente y no sabe, lo suelo decir bastante en mis shows, pero no sabe la otra persona realmente qué está viviendo en su casa o en su círculo o cómo lo va a tomar o qué le puede llegar a pasar a esa persona o hasta que le pasa algo a esa persona y todos dicen, ay no, bueno, ahora hay que ser conscientes. No, hay que ser conscientes desde el momento cero previo a decir cosas porque puede llegar a lastimar mucho al otro. Es que párate a pensar en eso, pero a lo mejor de cada 10 personas que se dedican a hacer esas cosas,
Ni siquiera una sería capaz de decírtelo en persona. Ni pero, una. Pero más allá, o sea, más allá de eso, no tendría ni siquiera que ocurrir. Y también gastar el tiempo de la vida de cada persona que es tan valioso en algo productivo, no en algo destructivo. Mira, mañana hacemos un concierto en Madrid, precisamente, para dejar clara la importancia de la salud emocional y la salud mental de las personas. O sea, lo hacemos mañana en el Within Center. Bueno. O sea, que me parece que es muy, muy importante y muy, muy especial que vosotras, que llegáis tan a los corazones de las personas, lo digáis de forma abierta. Me parece que la mejor forma de solucionar esos problemas es hablándolos. No callándoselos. Totalmente. Verbalizando y hablando. Y bueno, obviamente yo con la ayuda que tuve de mi psicóloga, que me ayudó muchísimo, entiendo que en el momento en el que yo pasé, que en algún momento quizás lo cuente, pero es algo muy complejo, es algo muy íntimo. Y yo veía que ellos que me quieren me decían como si no podés hacer el tour o la gira, y yo tenía muchas ganas de decirles que para mí era algo que era como una meta que me hacía salir y tener fuerzas y sacar fuerzas de algún lado, porque también es muy fácil quedarse en ese lugar. No lo digo fácil desde el lado de qué fácil es, bueno, no, sino que pensar y volver a es muy complejo hablar de este tema, volver a pensar las cosas desde un lado positivo y ver la vida con otra mirada y cambiar esa percepción. Hacer lo que amo me hizo salir adelante, la verdad, y por eso no suspendí la gira. Mira qué fuerza te dan todos estas y todos estos. Mira. Mira qué fuerza, están ahí, claro. Pero lo que voy igualmente es un proceso de todos los días. Uno no se siente bien todos los días. Uno a veces puede volver a sentir esa angustia, a sentir esa tristeza. Yo tenía 5 ataques de pánico por día y no sabía cómo iba a ser realmente. Pero está bien no estar bien a veces. Y no digo, está bien. Y también está bien permitirme estar mal. Y ser sincera conmigo misma que yo quizás antes no me lo permitía o lo intentaba tapar, y permitirme estar mal hoy, en vez de llegar a esos ataques de pánico tan, tan feos que tuve, llorando y hablando, entendí otra forma de canalizar y encontré otras herramientas, pero eso me lo dio a entender la importancia de la salud mental. Por eso creo que lo remarco, y bueno, también no estuve sacando música este año porque estoy preparando un proyecto que para mí es muy, muy especial, que habla desde lo más profundo de mi corazón, y bueno, creo que cuando lo vean y lo vean entero, van a entender un poquito más de qué se trata, al menos mi historia y lo que tengo para contar. Ya están todas deseando y todos deseando poder escucharlo y apoyarte con todo eso. ¿Qué tal está tu familia? ¿Bien? Mi familia está bien. ¿Sí? Mi papá, bueno, lo vi hace muy poquitito. Mi hermano está bien, mi mamá está bien. Mamá es genial. Bueno, obviamente, y papá, es que yo adoro a tu padre, ¿eh? Sí, mi papá es lo máximo. Yo he visto pocos brillos en los ojos de las personas como cuando veo a tu papá, que en algún concierto lo tengo al lado y te está mirando. Digo, mira, ese es el brillo que yo algún día quiero tener con mis hijos. Un amigo ahí, que cuando les vea encima de algún escenario. Me van poniendo como de novia con yo, se ve que amigos no puedo tener. Como me ponen de novia, ya pasé como por 4 novios, por ahí más o menos. Novios tuve 4 al día. 4, sí, desde que ya me separé ya tuve como 4. Pero un amigo de esos, de los novios que me dijeron, me dijo, te juro que cuando fui a ver el show casi no te miró vos porque me emocionaba tanto ver a tu papá cómo miraba el show. ¿Ves? Ese está de acuerdo conmigo, lo que yo te he dicho hace un momento. Por eso me hiciste acordar. Cuando voy a los conciertos siempre estoy y digo, este hombre, digo, está flipado, me encanta. Sí, me encanta verle tanto amor en el brillo. Se emociona como si fuese la primera vez que me viera. Pues mira, la última vez que estuviste en el estudio conmigo de Global Show faltaban pocos días para que se lanzara Cupido.
¿Te acuerdas que sí, faltaban pocos días para que se lanzara la canción? Y yo te dije, ay, que tira flechas. Dice, no, no, pero este no tiene ni idea de tirar flechas. Lo hace. La caga, vamos, hablando claro. Claro, la cagó. Tiró la flecha y la cagó. Claro, es que parece como algo bonito y después lo escuchás y dices que Cupido en realidad la terminó recontra cagando, oveja. Claro, yo como se acercaba ya, era como San Valentín y dije, yo me puse en todo lo contrario. Y me encanta que estemos aquí cerrando esta etapa, el círculo de la vida sigue. Y en este caso, pues cerrando la gira a pocos días en el Within Center de este Cupido. Y que nada, que sea un capítulo más de los muchísimos miles que tienen que llegar para gracias, contigo, Tony. Para disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros en este fan event de Los 40 aquí en Madrid, España. Saludando a toda Latinoamérica que nos está ahora escuchando a través de Los 40 Global Show. Por aquí hay carteles. Te amamos hasta los huesos. Te quieren muchísimo y no me extraña. ¡Tini, fuerte aplauso para ella! Suscríbete y entérate de todo.